Aleluya. Vamos a estar en pie, vamos a buscar la palabra. Bendito el nombre del Señor, el Espíritu de Dios nos ha estado hablando. Siempre, ¿verdad que sí? ¿Verdad que siempre Dios nos habla? Hemos ministrado, se viene también a través de Pastor Marco, la Pastora Raquel, Gloria a Jesús. Hoy no es la excepción. Dígale que está a su lado, hoy no es la excepción. Dios nos quiere hablar de manera especial. Bendecimos al hermano, nos acompaña hoy. Iván, desde tanto tiempo, gloria a Dios, otro hijo de la casa. Bendito Dios, qué bueno cuando los hijos regresan. Bendito el Señor, desde la isla. Se nos fue un tiempito, pero aquí está de nuevo. Vamos a Lucas capítulo 1 y vamos a hablar sobre tu temporada en Dios. Aleluya. Estamos en una nueva temporada. Está soplando la brisa del Espíritu Santo para bendecir a sus hijos en manera especial y poderosa. Y el Señor nos decía el domingo pasado que tenemos que dar, ¿qué? Cara al viento, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan? Tenemos que dar cara al viento del Espíritu Santo que está soplando para ministrar a nuestras vidas en manera especial. Lucas capítulo 1. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar sobre algo especial. Son muchos textos. Voy a leer dos textos en particular para, ¿verdad?, condensar el tiempo. Bendito el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual ha de ser compartida en esta hora. Preparamos, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Oh Padre celestial, nos presentamos delante de ti. Oh Padre, perdona y borra nuestros pecados. Perdona y borra nuestras iniquidades. Venimos delante de tu presencia reconociendo tu poderío. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios sobrenatural, y declaramos, oh Señor, en esta temporada, temporada de bendición, temporada de restauración, temporada de liberación. Oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú reconstruyes, ordenas, oh Señor, alineas y pones cada cosa en su lugar como debe ser para tu gloria y para tu honra. Tú estás preparando hombres y mujeres dispuestos, oh Señor, a batallar y a llevar, oh Señor, esta semilla de las buenas nuevas del Evangelio a las vidas que las necesitan. Oh Señor, gracias porque nos escogiste a los que estamos aquí y al resto del cuerpo sobre la faz de la tierra para ser portadores de un mensaje, oh Padre celestial, y todo fruto va a germinar, oh Señor, toda semilla va a dar su fruto, y tú nos vas a hablar sobre esto en esta tarde para tu gloria, para tu honra, en el nombre del Señor Jesucristo oramos, y el pueblo de Dios dice, amén. Lucas capítulo 1, léanlo en casa, homework. Dígale que está a su lado, tienes que leer en casa Lucas capítulo 1. Amén. Vamos a leer el versículo 7, y del 7 voy a brincar al 57. ¿Ok? Porque si los leo todos, verdaderamente vamos a estar un buen rato. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra, Lucas capítulo 1, versículo 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero no tenían hijo, era refiriéndose a Zacarías y Elizabeth, pero no tenían hijo porque Elizabeth era ¿qué? Estéril. Era estéril. ¿Y ambos eran de qué? Ya de edad avanzada. O sea, si fuéramos a traducirlo, ya eran viejitos, ¿ok? Ancianos. No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero vamos al 57, brincamos toda la historia. Bendito el nombre del Señor, lo voy a resumir en el mensaje para beneficio de ustedes, de los que no lo hayan leído. Y dice finalmente la palabra en el 57, que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, ¿qué pasó con la estéril? Dio a luz un hijo, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Vamos a poder tomar asiento, vamos a ver qué está pasando. Vas a dar a luz un hijo. ¡Aleluya! Vas a dar a luz un hijo. ¡Aleluya! Como que el entusiasmo está comenzando. Gloria a Jesús. Vamos a ver acá. Vas a dar a luz un hijo. No se me afecten los varones, porque estamos hablando espiritualmente. Todos tenemos vientre, y hay un vientre espiritual, y hay una semilla sembrada. Y dice el Espíritu Santo que ese vientre va a dar su semilla. Amén. Va a dar su fruto. Amén. Así que, mira lo que sucedió aquí. Vamos a la palabra. Sean todos bendecidos. Me gozo en verles en este día. Gloria a Jesús. Zacarías, sacerdote amado, se encontraba en un momento, dice la palabra, en el templo,
Y el ángel Gabriel nos relata ahí en ese capítulo 1 de Lucas, se le aparece. Y Zacarías queda impactado en ese momento y recibe la palabra que proviene del Espíritu Santo para con su vida en ese momento, y le dice que iba a tener un hijo. Pero ¿qué sucede? Zacarías en ese momento pues dudó. Diga conmigo, dudó. Dudó. La duda puede afectar el proceso que Dios tiene para con su vida. ¿Ok? La duda puede ser el obstáculo, puede ser lo que puede abortar la bendición que Dios tiene para usted. En ese momento dice que Zacarías dudó de la palabra que había recibido, primeramente porque ya era un anciano y su esposa era una anciana, pero no solamente eso, es lo natural, su mujer era estéril, lo dice ahí la palabra, ¿verdad que sí? Era una mujer anciana, era una mujer estéril. Pero dijo el Espíritu Santo, estoy aquí para decirte que vas a tener un hijo y su nombre será Juan. ¡Aleluya! Amado, Zacarías, como dije anteriormente, dudó. Y la consecuencia, hubo una consecuencia por su duda. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? En ese momento fue que el Señor lo dejó mudo hasta que nació el niño. ¿Por qué lo dejó mudo? Si vamos a extendernos teológicamente, él iba con, pero mira, que si me habló un ángel, el Señor le cayó la boca. No vas a hablar nada hasta que nazca el hijo. Amén. Porque lo que tú puedas decir puede abortar lo que te estoy dando. Lo que decimos por nuestra boca puede ser de bendición o puede ser de maldición. Aleluya. Lo que nosotros decretamos con nuestra boca puede ser, vuelve el Señor, bendición o maldición. En el caso de Zacarías lo dejó mudo para que no hablara, para que no dijera, para que no chismeara, para que no se fuera. Mira que, oye hermano Marcelino, mira Marcelino, ¿sabes lo que me dijo? Mira que me dijo que iba a tener un hijo, y yo que soy viejo. Me siento sin esperanza, he perdido el gozo, he perdido mis sueños. ¿Saben qué? Estoy aquí en este día para decirte, amado, amada, que me escucha, que Jesús ha entrado en la escena. Y cuando Jesús entra, Él te da fuerza. Cuando Jesús entra, Él te da gozo. Cuando Jesús entra, hay esperanza. Los sueños reviven, bendito Dios, ante su presencia. Y si Él te prometió algo, será hecho de acuerdo a su palabra. ¡Aleluya! Porque cuando Él viene, viene con poder. Cuando Él viene, viene con gloria. Cuando Él viene con la resurrección. Escucha. Viene a poner vida en el área muerta de tus sueños. Dios dice, yo vengo sobre eso. Te dijeron estéril que nunca ibas a lograrlo, pero estoy aquí para darte vida nuevamente, dice el Señor. Estado detenido. No sé la situación individual, pero yo sé que Dios algo nos ha prometido. Y a veces pensamos que está tardío. A veces pensamos que no se mueve. Se ha detenido. Las cosas han estado secas, han estado vacías. Y hasta hemos sentido muerte espiritual. Pero en esta hora declare conmigo, Señor Jehová, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero mi promesa. Resucita mi promesa. Resucita mi promesa. Solo yo. Repita conmigo. Señor Jehová. Señor Jehová. Yo quiero ser lleno. Yo quiero ser lleno. De tu Espíritu Santo. De tu Espíritu Santo. Yo quiero mi promesa. Yo quiero mi promesa. Yo quiero mi promesa. Yo quiero mi promesa. Resucita mi promesa. Resucita mi promesa. Recuérdame. Recuérdame. Lo que me has hablado. Y hazlo real en mí. Nuevamente. Yo sé que tú estás aquí. Y yo quiero revivir la promesa que me diste. Y lo declaro hecho. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amado, no ha terminado. No ha terminado, Dios no ha terminado. Las cosas pueden lucir mal ante lo natural, pero lo que Dios ha comenzado va a finalizar. Bendito el nombre del Señor. La frustración que estás pasando es que la vida está supuesta
a salir de ti, no morir en ti. ¡Aleluya! La vida, gloria a Dios. La vida está supuesto a salir de ti, no morir en ti. Toma. Gracias por el entusiasmo. Bendito nombre de Jesús. Amado, la razón de tu frustración es que tú estás supuesto a estar en otro nivel distinto a la que estás ahora. Y la razón por la que has estado frustrado es que el Espíritu de Dios todavía está creciendo en tu vientre, en tu interior. Bendito el nombre del Señor. Pastor, apóstol, lo que sea. Es que yo no he visto la manifestación. Aleluya. Yo oro y no lo he visto. Probablemente sea cierto. Pero usualmente te llamaban estéril y que no ibas a lograr nada y que no servías para nada. ¿Cuántas veces no te dijeron tú no sirves para nada? Oh bendito Dios, nada bueno va a salir de tu vida. Se mofaron, te eliminaron, pero en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, yo desato la palabra de poder, yo desato vida en ti. Vida, desato vida, desato vida, desato vida, desato vida en el nombre de Jesús, porque donde está el Espíritu de Dios hay vida, no hay muerte, lo que hay es vida.